Diversos expertos en temas de movilidad llevaron a cabo un diálogo para mejorar el sistema vial en Quito. Ellos establecen la necesidad de crear políticas y la implementación de una verdadera gestión. Distintos sectores y expertos en temas viales se reunieron para, a través del diálogo, plantear algunas opciones que ayudarían a mejorar la movilidad en la ciudad de Quito. Dicen que lo primero que debería hacerse es plantearse una verdadera política vial. No existe un sistema de transporte público aquí en la ciudad de Quito. ¿Por qué no existe un sistema de transporte público? Porque para que exista un verdadero sistema de transporte público debe existir políticas de uso de suelo urbano. Es indispensable también generar un modelo de gestión acorde a la geografía y necesidades de Quito. Formar entornos donde yo puedo tener mi trabajo, mis actividades cerca a lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Reducir la movilidad. Y con eso estoy compensando muchas cosas de la ciudad. Opciones para generar costos acordes al bolsillo del quiteño en la utilización del transporte público podría ser, por ejemplo, eliminar el subsidio del combustible a los autos particulares. Digamos que ahorita tiene toda la razón los transportistas en decir no me sale el negocio porque estoy perdiendo y tiene que ser subsidiado por algún punto. Que deben quitar el subsidio más bien es a los que usan el auto privado. ¿Cómo se lo hace? Desde el tema de que se le está regalando la gasolina, el combustible o el diésel es mucho más regalado y eso debería aplicarse directamente al transporte público. La idea con ellos es construir una ciudad inteligente que cuente con un servicio de transporte óptimo para conectar los distintos sectores que la componen, informó Alison Corral.